¿Qué onda, cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile. El día de hoy tenemos un video que me lo han estado pidiendo un montón de personas. Bueno, ya pues, solo fue una. Pero bueno, no importa, el caso es que hoy vamos a ver cómo conseguir, cómo hacer todos los desafíos de Navidad en un solo video, cómo conseguir los jengibres, cómo conseguir las estrellas y cómo conseguir los bastones de Navidad, ¿ok? Entonces, como primer paso, tenemos que caer en el mapa, en la ciudad que se llama Overground. Ahí están todas las cosas, todo está en Overground, ¿ok? Bueno, aquí está en el mapa, está arriba a la derecha. Y como pueden ver, pues ya estoy cayendo aquí, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy simple, primero, cae en una casa, puedes reventar uno si quieres. Por ejemplo, aquí me vino la estrella. Ya tenemos la estrella, muy bien. Las cosas aquí que te vienen son al azar, ¿ok? Te pueden venir bastones o estrella. Ahora, tienes que buscar un arma, encontrar un arma. Es lo más importante porque miren aquí, agarro un arma y afuera de la casa me encuentro a uno. Entonces, si tú no tienes armas y solo vas por los muñecos de nieve, te van a matar. Miren, este lo mato. No es un bot porque me deja a 26 de vida. O sea, estuvo a punto de matarme, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Lo matamos, seguimos looteando y seguimos reventando estas cosas. Aquí no me dio nada. El muñeco de nieve no me dio nada, pero ya tenemos la estrella que la vamos a poner en el árbol después. Aquí reventamos a este y aquí sí tengo estrella y tengo bastones. Ahí tengo un bastón y me dieron una estrella, ¿ok? Solamente necesitamos una estrella para ponerla en el árbol. Y aquí donde está el puente tenemos al jengibre. Lo único que tenemos que hacer es agarrarlo y ganar la partida. O sea, ganar, quedar en primer lugar con el jengibre para que nos den ese desafío. ¿Ese desafío es importante? No es tan importante porque ya sin hacerlo ya llegas a la meta de los puntos. Ahí ese muñeco de nieve no me dio nada. Aquí otro muñeco de nieve, por ejemplo, aquí adelante. Miren, acá hay otro. Acá hay otro. Muy bien, aquí reventamos a este. Una estrella nevada y más bastones, ¿ok, cracks? Estos muñecos de nieve te dan bastones y estrellas para el árbol. Aquí hay otro jengibre que ahorita se los voy a enseñar. Aquí matamos a este. Y aquí hay un jengibre. Miren, acá hay otro, ok. Aquí están dos localizaciones para el jengibre. Y aquí me encontré a otro. Que este sí era bot, yo creo que sí, porque bueno, se movió un poco raro. Matamos a este, ok, ya lo matamos. Ahora, bien, listo, cracks. Tenemos aquí en la ciudad Overground, tenemos los bastones, las estrellas y los jengibres. ¿Qué nos falta? Lo único que nos falta sería poner la estrella en el árbol. Entonces lo que tienes que hacer es simple, tienes que agarrar un helicóptero. Aquí en la ciudad hay un helicóptero, ok. Lo agarras y te vas directamente a donde está en el mapa. Ahorita les voy a enseñar. Y bueno, aquí está en el mapa, está justamente abajo a la derecha, por ejemplo, por el bosque, ahí ponen el radar y bueno, se van en el helicóptero. Y ya cuando llegan, pues ahí está el circo, se ve grande, o sea, está enorme el circo. Pero no pude bajarme porque había dos que se estaban peleando, entonces tenía que esperar a que se mataran. Y bueno, yo me estacioné por acá atrás, aquí me puse y luego me bajo y espero que se maten, ahorita van a ver. Aquí bajamos, rápido, bien, perfecto. Y ya me bajo, ¿no? Entonces, voy a activar el dron porque yo sé que hay uno ahí, vamos a recargar. Corremos, activamos el dron y ahorita lo matamos y después de eso vamos a poner la estrella, ¿ok? A ver, por aquí, ve el dron. Ahí está looteando, pero no lo voy a dejar porque lo voy a matar. ¡Pum! Muertísimo. Pues bueno, ya lo matamos. Ya después looteamos rapidito. Y como pueden ver, ahí adelante está el árbol y ustedes ya agarraron la estrella. Lo único que tienes que hacer es acercarte, darle clic en el botón del árbol y ¡pum! ¡Y pum! Vean cuántos fuegos artificiales y ahí tienen lo del árbol, lo de la estrella. Ya terminamos con la del árbol, ya terminamos con la de estrella. ¿Qué falta, cracks? ¿Qué falta? Lo único que falta es... Hay otra forma de conseguir... bastones... de Navidad, ¿ok? ¿Cuál es esa forma, César? Muy simple. Lo único que tienes que hacer es ir con el Santa Claus Zombie. Ese Santa Claus Zombie es este, que lo encuentras justamente en cuatro localizaciones, más o menos. Aquí donde estoy, también aquí, arriba, en estación de autobuses, y también por aquí, por Sakura. Ok, es un puntito rojo que camina por el mapa, ok. Y bueno, ¿qué pasa si le disparamos a Santa Claus? Pues ya todo el mundo sabe que lo que pasa es que suelta cosas. ¿Qué suelta? ¿Qué cosa suelta? Suelta lo que viene siendo drops. Suelta bastones, suelta botiquines, suelta armas. Suelta granadas de estas de Navidad que son muñecos de nieve. Ahorita lo van a ver. Y bueno, aquí le disparo y vean, le acaba de soltar bastones de nieve. Acaba de soltar chalecos, munición. Ahí tenemos el primer bastón, hay un striker ahí. Otro bastón, culata, munición. Y ahí tenemos, ok, el zombie ya está muerto, pero vuelve a revivir.
como que se aturde por un momento y luego vuelve a estar a tope de vida. Luego le puedes volver a disparar y te sigue tirando cosas, ¿ok? Eso es lo que te da este zombie. Espero que te haya gustado el video. Uf, ya acabamos por fin. Suscríbete, aquí te voy a dejar el botón. Si te gustó, también te voy a dejar otro video, crack. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Bye! Hijo, feliz Navidad. Mamá, sabes que no me gusta la Navidad. Ah, entonces, ¿qué hago con este iPhone X? Belén, campanas de Belén, que los ángeles...